Una perspectiva queer es una perspectiva deconstruida con respecto a las sexualidades. Va a separar los cuerpos de las identidades de género, de las prácticas sexuales, de la orientación sexual. Va a mostrar que esta construcción es una construcción compleja, no es algo binario, sino que va a ver los propios cuerpos como una enorme complejidad, cuerpos afectados por la lectura de género que se hace en la determinación de cuáles son los géneros. Es decir, que la lectura de género precede a la confrontación de los cuerpos, que los cuerpos están semiotizados, están interpretados, y una idea queer sobre los cuerpos, una idea deconstruida sobre los cuerpos, compleja, lo que va a mostrar es que esa presunción, esa ideología de género binaria que precede nuestra confrontación no solo con los cuerpos, sino con el mundo que vamos a ser divididos entre lo público y lo privado, pero también en que vamos a ser divididos en las salas de un hospital, en las celdas de una cárcel, esos modos binarios que la sociedad en su arquitectura, en su conformación, en sus instituciones va a transformar precisamente en normas, en aspectos normativos, debe ser debatida, que hay allí una cuestión de poder que deja fuera, en la marginalidad, fuera de la condición de sujeto, muchas subjetividades que no se adaptan a este binario.